Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy vamos a ver un pequeño resumen de la temporada Crimson Haste. Para todos aquellos que no se han visto los vídeos que he subido, muy mal, pero no pasa nada. Os perdono, ¿vale? No soy rencoroso, no preocuparse. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de la temporada Crimson Haste, es decir, de la temporada número 1 del año 6. Para todos aquellos que quieran saber, Carmelo, ¿y cuándo viene tal cambio? Si no se pone aquí es porque va a salir a lo largo del año 6, ¿vale? Así que dicho todo esto, let's go. Tenemos nuevo personaje atacante llamado Flores. En este caso es un personaje de Argentina. Su armamento, AR-33, SR-25, es un blindaje 2-2. Tenemos por aquí sus dispositivos. Y en resumen, su habilidad es un dron explosivo en ataque, ¿vale? Como un RCX de Call of Duty, pues igual, aunque no tan igual. Si queréis ver más detalles sobre esto, vais a ver la guía que hice justo en el día de ayer. La verdad es que me quedó bastante guay, quedó bastante... no sé, bastante orgulloso, panita. Tenemos nuevo mapita, rediseño del mapa de Frontera. Un mapa bastante guay. Estamos acostumbrados a que todos los rework de los mapas sean literalmente como darle vitaminas y que el mapa se ensanche, se agrande. Pues aquí igual, ¿vale? Sigue siendo el mapa de Frontera. Vamos a reconocer, obviamente, cada lugar de Frontera, en este caso de este mapa. Pero vamos a ver que está hinchado, está vitaminado, está a tope, ¿vale? Está muy guapo. Tenemos nuevo arma secundaria llamada Gone 6. Es un arma poco pocha, ¿vale? Os lo digo. Es un arma secundaria, muy parecida a una pistola. De hecho, tiene el apuntado de una 5.7. Y solamente tiene una bala por ronda. ¿Para qué sirve esta bala? Pues bien, antes de empezar, decir... bueno, antes de seguir, mejor dicho, decir que esta munición es explosiva. Sí, solamente tiene un disparo, pero bueno, cuando tú disparas tanto a un Melusi o a un maestro... a un maestro me refiero a la cámara, ¿vale? O a un... lo que sea lo va a romper, ¿vale? Porque es como si fuera un impacto, es bastante pequeñito el impacto, será de cosa así, ¿vale? Así que tienes que apuntar bastante bien. Pero bueno, solamente tienes un impacto y sirve para eso, ¿vale? Para romper dispositivos enemigos sin que tengas que exponerte, ¿vale? De normal, porque, hostias, si quieres romper un maestro y está cerrada, digamos, su cámara, de normal tendrías que acercarte y pegarle cuerpo a cuerpo. Pues bien, con este arma no tendrás que acercarte, sino simplemente apuntar, disparar y hasta luego este maestro. También tenemos la nueva función del modo repetición. A ver, gente, tengo que decir que lo está probando, en este caso sí, es una beta, pero lo estuvimos probando en, bueno, cuando nos invitó Ubisoft y tal para probar todos los cambios. Está ultra bugueado, la verdad. No sé hace cuánto pusieron esta opción, ¿vale? En los TSRB, pero literalmente está igual. O sea, si hace 6 meses que lo pusieron, literalmente 6 meses más tarde, está exactamente igual. De hecho, la mayoría de las veces que tú le dabas a retroceder, es decir, le dabas a este botón para dar 5 segundos atrás, se craseaba el juego, tienes que reiniciar. Bueno, tienes que reiniciar, no, se te quitaba directamente el juego y tenías que empezar de nuevo. No sé, no sé cómo va a ir esto, pero de momento está ultra bugueado. Como ya sabéis, en su momento preguntamos si esta interfaz era provisional o tal, y dijeron que no, que esto simplemente era un ejemplo, que en los TS no estaría así. Pues mira, han pasado 7 meses, 8 meses, no sé cuánto tiempo ha pasado, y sigue exactamente la misma interfaz esta del 2001. De locos. Tenemos nuevo cambio en el modo recién llegado. Como veis, en este caso, el modo recién llegado es aquel que solo pueden jugar los jugadores con menos de nivel 50. Solamente había 3 mapas, que era Banco, Consulado y Chalet, y ahora han quitado Consulado y Chalet y han metido otros 5. Han metido el mapa reworkado de Frontera, Oregon, Clubhouse, es decir, ¿cómo se llama? ¿Clubhouse, tío? Bueno, ¿Clubhouse? No, Clubhouse, ¿no? ¿Cómo se dice Clubhouse en español, tío? ¿O está en español? No, no está en español. Bueno, en fin, Café Dostoyevsky, Club Casa. En verdad, ¿quién coño le llama Club Casa a este mapa? Nadie, ¿no? Me acabo de enterar tú, what the fuck. En fin, bueno, pues eso. Y coastline, litoral, ¿vale? Bueno, litoral o línea costera en Latinoamérica. Rediseño, bueno, esto ya lo hemos visto. Tenemos por aquí un nuevo... una nueva y pequeña interfaz, un tanto raro, un pequeño aviso, ¿vale? Dice, si el dron de un atacante está cerca de una de las placas de Mozi, el icono que aparecerá ahora palpitará a diferentes velocidades. Tampoco cambia demasiado, la verdad, es un poco más para tú saber si te estás acercando o alejando del Mozi, ¿vale? Sin más, no hay más eso. Estado desactivado para dispositivos electrónicos. En un resumen bastante grande, lo que hace es, a nivel visual, tener estas interferencias, estos rayitos de aquellos dispositivos que están inhibidos, ¿vale? Además, en esta nueva temporada, tanto las Claymore como los Airjabs podrán inhibirse con el mute, ¿vale? Tal cual. Bajada en el precio de los agentes. Lo dejo para aquí, ¿vale? Ya que es un coñazo y la verdad es que, bueno, al que le interese esto, pues que lo vea, la verdad. Tenemos por aquí León y Finca a 10.000, bla, bla, bla. Mucho a cambio, ¿vale? Tenemos por aquí el nuevo, el nuevo arma de temporada, no, la nueva skin de temporada, estaba bastante guapo. Es como un Black Ice, pero
algo más agresivo porque tiene el color rojo y ya sabéis que el rojo da ese, ¿sabéis? Está bastante guapo. Como veis, va desde el azul hasta prácticamente el blanco amarillento, ¿vale? Pasando por el naranja rojo un tanto extrañito ahí. No sé, mola bastante. Por esto, estaremos, como ya he dicho, en directo. No sé cuándo estaremos, pero bueno, seguramente una hora, hora y media más tarde de que veáis este vídeo estaremos en directo, ¿vale? Se llama arma de antepodada antípodas térmicas. Está guay, la verdad. Está curioso, está interesante. La verdad es que mola. Hemos tenido armas muy hemos dicho skins de temporadas muy feas. Esta es llamativa, cuanto menos. Equilibrio de agentes. Mute, el inhibidor de mute. Ahora desactiva Claymore y mazazos aéreos. Bueno, los hard jab. Se ha añadido el aviso de estado desactivado, bla, bla, bla. El icono, ya lo hemos visto. Vale, aquí los cambios. Blackbeard, se ha reducido la salud de su escudo de fusil de 50 a 20. Un cambio bastante importante. Se ha reducido el daño del MK17 de 49 a 40. En este caso, para que, o al menos eso creo yo, para que la gente use más su semiautomático, que está bastante fuerte. Doca Heavy, uy, perdón, que sea para arriba. Las granadas de fragmentación se han sustituido por granadas aturdidoras. La C75 se ha sustituido por la Gone 6. La granada, en fin, cabal, lo mismo, ¿vale? Sin más, es lo mismo. Venga. Twitch, las granadas aturdidoras se han sustituido por botes de humo. En Cali se ha aumentado el daño de CSRX de 300 de 122 a 127. Hay que tener una cosa en cuenta y es que, como ya sabéis, iba a haber una nueva actualización que iban a meter más vida a los agentes. Como veis, aquí no la han mencionado, ni la van a mencionar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un cambio a lo largo del año 6, ¿vale? Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, a lo largo del año 6 tendremos un cambio en los personajes que influirá en su vida y blindaje. Si eres blindaje 1, tendrás 100 de vida. Si eres blindaje 2, tendrás 120 de vida. Si eres blindaje 3, tendrás 140 de vida. Pero aún no lo tendremos en esta temporada número 1 del año 6, ¿vale? Retroceso del agente 36. He mejorado el retroceso del agente 36. El agente 36 no lo quiere ni en su casa, tú. Madre mía, qué pesadilla. Vale, equilibrio. En el modo bombas, al final de esa fase de planificación, si no se ha escogido o recogido el SEDAX, se le dará a la gente al que más prioridad le dé. Es decir, que rara vez van a meter el SEDAX o el diffuser, como queréis llamarlo, a un AS, ¿vale? Vas a llevarlo siempre o un Termite o, bueno, en este caso a un Heartbreacher, que sería o Termite o Ivana o un Ace, por ejemplo. En escala de roles vendrían los support o un Thatcher o una Twitch, etc. Una AS no debería poder llevarlo nunca, un SEDAX, que sí, que se puede recoger y tal. Pero de primeras no va a ser un personaje que se le dé de primeras, ¿vale? Dispositivos que hacían que un agente se incorporase. Incorporarse se refiere a que tú estés ladeado, ¿vale? O eso creo. A ver. Sí. Empecé a activar o equiparse con dispositivos. Ya no obligará a la gente a incorporarse cuando estaba inclinado. Sí, lo he hecho, ¿vale? Si tú estás inclinado, le das de repente al dispositivo. Antiguamente parece ser que se te ponía de frente, ¿vale? Ahora ya no. Ahora si estás ladeado y le das a sacar tu habilidad, seguirá de lado, ¿vale? Escenarios de entrenamiento, se han añadido bloques de progreso. Esto también no lo he entendido, sinceramente, pero bueno. Se ha reducido la dificultad de los escenarios de entrenamiento de nivel normal y alto. Pues no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Se ha ajustado accesorios de armas, se ha realizado... Es que no sé, lo guay de los escenarios de entrenamiento es que tuviera cierta dificultad, ¿no? No que parecía que, o sea, no que pareciese que estaba jugando literalmente contra bot. Que sí, que estás jugando contra bot, pero que no sea tan fácil, ¿no? No sé. Coherencia de los parámetros de la lista de partidas. Vale, se han... Bueno, en este caso, han metido tanto en modo recién llegado como en las casuales o partidas rápidas el mismo sistema de reglas que en una ranked. Es decir, la única diferencia actualmente en esta temporada, ¿vale? Con este cambio entre recién llegado, casual y ranked, solamente va a ser que en ranked hay rangos y en los demás que ya he dicho, no. La única diferencia, ¿vale? Por todo lo demás, tanto a nivel de tiempo va a ser lo mismo, tiempo de colocación de bomba va a ser el mismo, va a ser todo exactamente igual, quitando, como ya he dicho, el tema de que no va a haber rango en casuales y el modo de recién llegados. Digo la verdad, esto era un cambio que ya se necesitaba porque, en plan, la gente se acostumbra a jugar con 4 minutos, 3 minutos y medio, lo que sea, de ronda en una casual. Luego se mete a jugar ranked y le falta, claro, la gente ataca súper lento, no va bien con el tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, se ha acostumbrado toda su vida de juego, que en este caso habrán sido, ¿cuánto? 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50, a jugar con 4 minutos. De repente lo meten aquí y 3 minutos, un minuto menos. ¡Hostias! Del joder entero, ¿vale? Ya era hora que pusieran esto. Capcan, se ha mejorado el despliegue del dispositivo de bloqueo de entrada de Capcan para que resulte más intuitivo y fiable. Gracias. Activación y desactivación de la mira ADS. Los jugadores que usaban la opción de activar y desactivar la mira ya no tienen que volver a apuntar por la mira después de realizar una acción. Esto no sé qué cojones es, la verdad. Eso no entiendo. Hemos añadido notificaciones de asesinatos múltiples y de capeamientos de los equipos. Esto en el modo espectador. Logros y trofeos. Hemos actualizado algunos de los títulos de logros y trofeos. Y por último, llevamos con el tema de la salud del juego. Nuevos actores de doblaje. Bueno, han metido aquí nuevos actores de doblaje. Ayuda de pin rojo. Leon, Alevi y Jekyll tendrán un pin rojo en las repeticiones de fin de ronda. Eso estaba guay para saber cómo... En plan, hostia, ¿cómo me han matado? Pues bien, se puede ver ahora en la repetición cómo estabas spoteado por Jekyll, por un Leon o porque estabas detectado por una Alevi, ¿vale? Por un holograma.
Los desafíos desaparecen, ¿por qué? Porque se han metido ahora en el Battle Pass, ¿vale? Ya no vamos a tener esos desafíos diarios, porque vamos a tenerlos en los desafíos del Battle Pass, ya sea del gratuito o del Premium. Rotación de mapas, hemos eliminado la rotación de mapas en partida rápida. Te digo, esto es un cambio que desde el primer momento que lo pusieron dije, ¿para qué cojones van a reducir los cambios, o mejor dicho, los mapas en casuales? ¿Para qué? Si yo cuando juego a casuales juego para estar de chill, entretenido, para jugar mapas diferentes, no, que encima me los cambiáis cada mes y medio. No sé, era absurdo, pero bueno, por fin, después de cuánto, dos temporadas, tres temporadas, se han dado cuenta de que ese cambio era una puta gilipollez. Míralo, para que haya más variedad, ahora todos los mapas, excepto el caso de Universidad de Barles, están incluidos en la lista de mapas del modo partida rápida. Es que era absurdo que quitaran mapas, ¿para qué? Es que si quiero jugar de forma más competitiva, me voy a Ranked o me voy al modo no igualado, punto. Pero es que, ¿para qué en casuales quitar mapas? No sé, sin sentido. Gente, este ha sido el pequeño resumen, he intentado ser lo más rápido posible, por eso he leído mucho de las cosas por encima, porque bueno, lo tenéis todo por aquí. De todas maneras, tendréis este enlace abajo en la descripción para que podáis verlo tranquilamente. Y nada, estaremos en directo de aquí a una hora, hora y media, no lo sé. Sé que hay muchísimos cambios que en plan, caramelo, ¿pero dónde está el cambio de tal? Lo pondrán a lo largo del año 6, o eso espero, ¿verdad? Que no, espero que no nos vayan a hacer esa baiteada y que no lo pongan en este año. Pero bueno, mi gente, un placer, un buen retito de lo que os dé la gana, ¿verdad? Hoy no voy a pedir reto, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!